Hello, good morning. ¿Cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy tenemos otra clase. Creo que el día de hoy terminamos ya nuestra unidad. Rapidísimo. Sí, estamos terminando ya la unidad number 8, la unidad 8. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprender informaciones, o sea, que yo pretendo lograr el día de hoy. Comprender informaciones específicas en un texto. Vamos a leer un texto y vamos a hacer tipo lectura comprensiva, ¿verdad? Para ver si entendimos esa estructura sintáctica. Súper fácil. A ver, acá trabajamos con unos verbos. Voy a hacer un review. Trabajamos con verbos. ¿Cuáles son? Choose, que significa escoger. Close, es cerrar. Come, es venir. Give, entregar, dar. Y raise, que es levantar. Levantar la mano. Bueno, también trabajamos con la forma interrogativa del verbo to be. ¿Qué pasa? El verbo pasa frente al sujeto. Ejemplos. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Y también trabajamos con sus respuestas cortas, las afirmativas y las negativas. Por ejemplo, yes, you are, no, you aren't. Yes, I am, no, I am not. Yes, he is, no, he isn't. Yes, she is, no, she isn't. Yes, it is, no, it isn't. Yes, we are, no, we aren't. And yes, they are, no, they aren't. También en la clase anterior trabajamos con numbers del 20 al 100. Vamos a contar lo que tenemos: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Ok? Trabajamos con eso: escritura y números. El día de hoy terminamos nuestra unidad. Tenemos esta información, el texto que vamos a leer. Bianca Page, Bianca's Page, la página de Bianca dice. Vamos a leer, es una página de revista, dice. Read a magazine on page. Who is Bianca's favorite actor? Vamos a ver quién es el actor favorito de Bianca. Ustedes van a encerrar en círculo la fotito de quién es. Ok, dice, here's a game for you. And your friends, who is your favorite actor? Ask question, let's try it out. Ok, dice, este es un juego para vos y también tus amigos. ¿Quién es tu actor favorito o actriz? También puede ser. Dice, question, pregunta, ¿Is Hilary Duff your favorite actor? Hilary Duff es ella. ¿Es ella tu actriz favorita? Y le dice, no, she isn't. No lo es. She's my sister's favorite actress. Actor. Ella es el actor favorito de mi hermana. ¿Es Vanessa Hudgens your favorite actor? ¿Es ella, Vanessa, tu actor favorito? Y le dice Bianca, she's good in High School Musical and her songs are great, but no, Vanessa isn't my favorite actor. Le dice ella es muy buena en High School Musical, no sé si conocieron, vieron la peli o en una serie. Y también me gustan mucho sus canciones, son geniales, pero ella no es mi actriz favorita. ¿Es tu favorite actor a woman? ¿Es tu actriz favorita o tu actor favorito una mujer? No, she isn't. My favorite actor is a man. No es una mujer, es un hombre. Entonces nos sobran estas opciones. ¿Es he British? ¿Él es británico? I'm not sure, dice, no estoy segura. ¿Es tu favorite actor's hair red? ¿Es el color de pelo de tu actor favorito? Le pregunta si es rojo. No, it isn't, it's brown. No es rojo. Y le dice, it's brown, es de color marrón. ¿Es Tobey Maguire? ¿Le recuerdan a él? ¿Es Tobey Maguire? Yes, it is. He's my favorite actor. He's cool. Él es mi actor favorito. Genial. Él es el protagonista de Spider-Man. ¿Ok? Entonces, él es su actor favorito. Van a encerrar la respuesta correcta en círculo, la imagen de la respuesta correcta. Bueno, vamos a hacer la comprensión lectora. Voy a poner más grande. Chum, súper grande luego. Ok. Read again. Vamos a volver a leer. Dicen no. Si quieren volver a leerlo, van a hacer playback. Van a retroceder en el video. Bueno, Hilary Duff. Y ya nos marcan la respuesta. Este es un ejemplo. Is her sister's favorite actor. Es la actriz favorita de su hermana. Vanessa Hudgens, Bianca's favorite actor, her favorite actor's hair, Tobey Maguire.
Dice Vanessa Hudgens, que es una actriz, es el actor favorito de Bianca. Es el color de su cabello. Su color de cabello es. Y Tobey Maguire. Isn't a woman. No es una mujer. Is her favorite actor. Es su actor favorito. Is in High School Musical. Está en High School Musical. Is in red. No es rojo. Entonces van a unir acá respuesta. O sea, vamos a unir las mitades de las oraciones nada más. ¿Qué tenemos más? Write for new question to ask. Van a escribir nuevas preguntas para poder responderlas. Y luego vamos a contestar. Por ejemplo, man, is your favorite actor a man? ¿Es tu actor favorito un hombre? Ahora con tall, ¿qué significa tall? Alto. Is your favorite actor, is tall, este vamos a hacer. Is tall your favorite actor? Para ir. Is American your favorite actor? Is a singer your favorite actor? De esta manera tienen que ir ordenar las oraciones. Voy a volver a repetir. Ustedes en casa van a escuchar y van a escribir. Para este, su pregunta va a ser: Is tall your favorite actor? Is American your favorite actor? Is a singer your favorite actor? Y van a contestar: Yes, he is. No, he isn't. Yes, she is. Or no, she isn't. Esas no van a ser las respuestas. Por último, ¿qué van a hacer? Dice, van a intentarlo también hacer ustedes. Y van a escribirle a su actor favorito. Describe your favorite actor. What is the actor's name? ¿Cuál es el nombre del actor? Where is the actor from? ¿De dónde es el actor? Describe the actor's hairs and appearance. Van a describir el color del cabello de su actor y también su apariencia. Cortito, tienen un ejemplo. Reese Witherspoon is my favorite actor. Ponen el nombre de quién es su actor o actriz favorita. She's great. Dice, she's great. Ella es genial. She's American. Es estadounidense. Her hair is blonde. Y su color de cabello es rubio. Así, cortito, sencillito. Cualquier cosa, si no quedó claro, no duden en preguntarme para poder ayudarles. That's all for today. Eso es todo por hoy. Así que, bye bye, class.